Me encuentro ya con los hermanos Núñez. La anterior vez me falló usted, solamente estaba acá de representante. Sí, así es. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su premio? Sé que están que desbordan de la felicidad porque son dos, ¿no? Los que ganaron. Sí, bueno, ya les habíamos contado en una primera ocasión, pero bueno, en esta les podemos ratificar que estamos felices, contentísimos. Ganamos el premio a Mejor Dúo de Latinoamérica y a la trayectoria musical, a la excelencia musical. Y eso nos ha dado la oportunidad de también estar ya invitados a este octubre. Estamos en los Latino Show Awards en la ciudad de Medellín, así es que nada, todavía el camino está largo. No hemos llegado a nada aún todavía, creemos nosotros que aún no, pero vamos caminando, vamos trazando un caminito ya. Así es, los hermanos Núñez no paran. ¿Y usted se imaginó alguna vez que esto les iba a llegar? No, jamás, jamás, pero el sueño, el proyecto musical jamás murió, así que decirles de pasito, si me permiten, desde luego, a todos los artistas ecuatorianos que están iniciando su carrera artística, no dejen por favor de soñar jamás en su vida, persigan sus sueños, sus objetivos, que estamos seguros con la bendición de Dios y el apoyo del público, más ese talento ecuatoriano, pues lo vamos a lograr siempre. Así es, cuéntenos cómo estuvo la gente, porque yo no podía, o sea, Dios, era un montón, lo que cómo gritaban por ustedes, cómo coreaban sus canciones. Algo rico que cuando tú llegas al escenario, el público corresponde tus canciones, bueno, no, las canciones del Ecuador, es como una inyección, algo que te llega a la misma sangre, y eso es lo que te levanta y te pone, pero también fuego, y a cantar, a disfrutar, lindísimo. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué planes tienen los hermanos Núñez? Bueno, hay muchos proyectos, ahí se viene ya una invitación que nos han realizado los Latin Awards, que se realizará este certamen, es en edición Colombia, Pereira me parece, si no me equivoco, en Medellín, en Colombia, así que asistiremos a esta cordial invitación, estamos felices por esto también, que es un logro, es un triunfo no solamente para nosotros, sino para nuestro queridísimo y amado Ecuador. Algo importante también que se me está escapando es que este 24 de noviembre se realiza el romántico Quito Mío en el Coliseo Rumiñahui, el show a lo bestia. Ustedes ya saben de qué se trata. No se pueden perder a los hermanos Núñez, por favor. Chicos, ¿cómo están en redes sociales? Como Hermanos Núñez Ecuador, Hermanos Núñez Oficial, estamos en Twitter, en Instagram, en todas. Y nuestra música en 300 plataformas digitales que pueden ustedes sacar de ahí. Chicos, un saludo para la gente de Delivery TV. Delivery TV, un saludo cordial. Somos Orlando y Mauricio, los hermanos Núñez, y gracias por estar con nosotros siempre.